¡Patada infernal! ¡Wow! ¡Dios mío! ¡Toma! ¡Madre de Dios! ¿No? ¿Tú no te vas? ¡Buah! 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 ¡Ese hat-trick! ¡Buah! ¡Buah! La agarro, le reviento, la agarro, le reviento, último combo, ¡pam, pam, pam, pam! ¡Pam! ¡Pa casa! ¡Pagaste! ¡Woohoo! Presento la brutal build de Kung Fu Sangriento, una build enfocada en las artes marciales con la que disfrutarás pateándole el culo a cada jefe. Combina la pura acción del combate cuerpo a cuerpo junto con la hemorragia como plato principal. Recordaros que ya tenemos en el canal una versión de artes marciales con fuego muy potente que quizás quieras echar un vistazo, así que te dejo el link en la descripción. Y ahora sí que sí, ¡vamos al lío! Nuestra arma principal es la patada de Deng, o bien su variante artes marciales de hoja seca. La diferencia es que este se centra más bien en los puñetazos, mientras que la versión que yo he utilizado se centra más en las patadas, ya que es un punto muy importante para potenciar en esta build. Esta, por ejemplo, se consigue durante la quest de Deng, o mejor dicho, cuando te enfrentas a todos los NPCs. No tiene ninguna pérdida, pero tampoco quiero hacer mucho spoiler, simplemente antes del final del DLC, no tiene ninguna pérdida. Ahora bien, yo le he puesto Torbellino de Hoja Seca, una habilidad que me gusta mucho porque realiza un combo de diferentes patadas, y hemos puesto la afinidad de sangrienta para que tenga un escalado en arcano y, como veis, una acumulación de hemorragia. Por cierto, la ceniza la podrás conseguir aquí. Si os fijáis en la combinación de los ataques ligeros, la verdad que está bastante bien porque realiza muchos ataques, combinando lo que sería sobre todo patadas y algún que otro puñetazo, como podéis comprobar. De esta forma acumulamos rápidamente lo que es el sangrado. Otro tipo de ataque que vamos a utilizar muchísimo para esta build sería el ataque con salto, ya que realiza dos potentes patadas y la cual también te puede ayudar a romper la postura de los jefes. También podéis realizar el ataque pesado cargado con dos potentes patadas, y nuestra habilidad, como he comentado, es un combo de diferentes patadas en el aire que son bastante potentes y que también te puede ayudar para romper la postura, como hemos comentado antes. Lo bueno de esta build es que puedes realizar combinaciones de todo tipo de ataques, ya sean pesado, con salto, utilizando la habilidad. Es bastante dinámico y eso hace que los combates sean muy emocionantes. La verdad que es una de las armas que más me gusta. Como acompañante llevo una daga cualquiera, pero con la ceniza de juramento dorado que puedes conseguir aquí. Y otra arma que llevo de apoyo y que he utilizado en ciertos momentos, que te puede venir muy bien para acumular también rápidamente el sangrado, es la daga herrérica, con la ceniza lanzamiento de dispersión y con la afinidad de sangriento también. Si estás cerca del enemigo, esta habilidad pues va a ser bastante útil, ya que vas a poder darle con muchas de las dagas. Como he comentado, esto solamente en ciertas circunstancias o contra enemigos voladores, por ejemplo. Esta daga la podrás conseguir en esta localización. Ahora bien, para el equipamiento, aunque yo no lo utilicé durante los directos, pero recomiendo usar la máscara blanca, ya que aumenta la potencia cuando hay hemorragia cerca. Otra parte para el equipamiento que he utilizado es la armadura de ave tumular modificada, la cual te aumenta la potencia de los ataques con salto. Y como he comentado, los ataques pesados con las patadas, como podéis comprobar, la verdad que son bastante eficaces. Esta vestimenta la podrás conseguir en esta localización. Y por último, para rematar, otra pieza que he llevado para nuestro equipamiento son las grebas de guerrero del pájaro divino, el cual te aumenta la potencia de las patadas en un 4% y que puedes conseguir como un drop de los guerreros que lo llevan. Como talismanes, por un lado la prótesis de Melisende para subir 5 puntos de destreza y para aumentar la potencia de los ataques continuos. También llevaremos el talismán de piedra destrozada, un nuevo talismán del DLC, el cual aumenta las habilidades basadas en patada y choque. En este caso sería de patadas. Este talismán podrá conseguirlo aquí.
También utilizaremos la exaltación del Señor de la Sangre para aumentar la potencia cuando hay hemorragia cerca. Y como cuarto talismán os doy a escoger entre dos, o bien la insignia con espada alada podrida para aumentar la potencia de los ataques continuos, o bien el fragmento de Alexander para la habilidad. Yo personalmente, si vais a utilizar la habilidad de las patadas más a menudo, os sugiero este talismán. Como lágrima, para nuestro vial de médica vamos a utilizar la lágrima rota espinosa para los ataques continuos, el cual podrá conseguir en esta localización, y también la lágrima de chupasangre agrietada para aumentar la potencia a costa de que te consume poco a poco la salud, y que podrás conseguir en esta localización. Esta podrás conseguirla al derrotar al gigante tras levantarlo con un gran tarro especial. Para poder crearlo tendrás que conseguir el libro de aquí. Si no tienes este talismán de chupasangre, puedes utilizar la cristal verde hendida para recuperar más rápidamente la estamina. Otro objeto que he utilizado durante esta aventura ha sido la sangre hervida aromática, ya que aumenta la resistencia y aumenta también lo que es la potencia de ataque, aunque también vas a recibir más daño. Si prefieres, puedes utilizar, por ejemplo, llama dame fuerza, ya que vamos a utilizar los ataques físicos. Y ya para rematar los atributos, para un ejemplo de nivel 200, si tenéis otro nivel diferente me podéis preguntar y os podré ayudar. Pero en este caso, como veis, los dos atributos principales que he potenciado son la destreza y el arcano. El arcano por dos motivos. Por un lado, ya sabéis que es por la potencia de ataque, pero también por la acumulación de sangrado. Podéis llegar, por ejemplo, a 80, sería lo recomendable. Y también he subido la destreza, como podéis comprobar, aunque se puede hacer un quality entre fuerza y destreza. Todo eso teniendo en cuenta el nivel que tengáis. Ya si tenéis muchos niveles de sobra, os recomendaría subir a 60 el vigor, el aguante subirlo un poquito más, y os podéis entrar incluso en 80 para fuerza y destreza. Sería acojonante para esta build. ¿Dónde va todo? ¡Oh, oh! ¡Bam, bam, bam! ¡Y bam! ¡Patadita! Plácido Domingo, pa' su casa. Taru, tío. La he cagado, 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 la he cagado. ¡Oh! ¡Wah! ¡Chupa! ¡Soy Kung Fu! ¡Y te lo demuestro! ¡Patarón! Y bueno, gente, hasta aquí esta nueva build de Kung Fu Sangriento, que espero que os haya gustado. Os estaré leyendo los comentarios. Os dejo un par de guías por aquí. Y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!